Hoy es el Día Mundial del Teatro, una jornada para poner en valor, para destacar esta disciplina artística y su importancia para una sociedad. ¿Y dónde si no lo vamos a hacer que nuestro emblema teatral, como es, bueno, nuestro teatro en la Peatonal? Silvi, ¿cómo estás? Sí, Juan Pablo, así es, ¿no? En el Coliseo Santafesino, elogiado por figuras nacionales, por supuesto, pero también internacionales, como uno de los teatros más lindos del interior del país. Aquí en el Teatro Municipal, y vamos a charlar con el Secretario de Educación y Cultura, Paulo Ricci, que bueno, ya viene de una familia histórica dentro del Teatro Santafesino, en esta jornada, porque también vamos a conocer qué está pasando en nuestro teatro, porque hay una movida de renovación, de remozado este teatro tan querido por todos. ¿Cómo estamos, Paulo? Bien, muy bien, contentos por esta fecha, esta efeméride que hoy nos toca celebrar, pero sobre todo por lo que vos contabas, que el teatro está renovándose en su cara externa, en su fachada, que es como su rostro hacia la Peatonal San Martín. Y también estamos haciendo muchas renovaciones y muchas buenas noticias internas. El jueves pasado, por ejemplo, tuvimos la visita de un hermoso espectáculo de trascendencia nacional, como es La Vis Cómica, de Mauricio Cartum. Y también estuvo 3 días Mauricio en Santa Fe brindando un seminario junto con Leandra Rodríguez, ambos ofrecieron un seminario intensivo de dramaturgia Mauricio y de iluminación Leandra, inaugurando un ciclo que este año nos va a tener muy ocupados y muy interesados, que se llama Encuentros en el Teatro, y que es una serie de seminarios intensivos para no solamente venir al Teatro Municipal a disfrutar de las propuestas teatrales, musicales y de todo tipo que aquí se pueden apreciar, sino también venir a formarnos, a aprender de artes escénicas en el mejor lugar que tiene la ciudad, como vos bien decías, para disfrutar de las artes escénicas en todos sus momentos, como espectadores, pero también como protagonistas. Y también preparándose para los 50 de la Sala Marechal. Este año tenemos dos efemérides muy importantes en el municipal. Cumple 50 años primero la Sala Marechal, que se inauguró un 28 de junio del año 73. Y el 15 de noviembre, igual que la ciudad, cumple años el anfiteatro, que se terminó la obra. La primera etapa se hizo a principios de la década del 70 y se terminó la obra del anfiteatro tal como lo conocemos hoy. En realidad, luego en el 21 hicimos una importante renovación que le incorporó las butacas fijas que hasta entonces no tenía. Pero esta estructura edilicia con camarines, con el escenario tan amplio y con toda la estructura alrededor de camarines que hoy conocemos, se terminó de inaugurar el 15 de noviembre de 1973. Así que dos de las tres salas que tiene el Teatro Municipal, la tercera y la principal, la más histórica, es la sala mayor de este importante coliseo argentino. Dos de esas salas, decíamos, están cumpliendo 50 años en este año 23, así que lo vamos a estar celebrando en la Marechal a partir de abril, mayo y junio, con programación nacional que nos va a venir a visitar, una sala muy querida por todo el mundo del teatro y de la danza santafesino, pero también por los realizadores de todo el país, porque tiene una versatilidad enorme, se puede armar en cualquier sentido, se puede mover la platea, se puede poner un frente, dos frentes, un pasillo en el medio, como quieras. Y por otro lado, el anfiteatro, que es uno de los espacios públicos emblemáticos de la ciudad de Santa Fe y que luce absolutamente recuperado. Así que vamos a estar festejando de lo lindo este año. Bueno, ¿y cuáles son las obras que se están haciendo puntualmente? Ahora estamos terminando un ciclo que se llama Identidades en Escena, en el marco del mes de las mujeres y las disidencias. Este viernes es la última función en la Sala Marechal, así que queda hecha la invitación. Es el viernes a las 21 horas. Y a partir de abril, como te decía, estamos programando teatro de todo el país y de la ciudad de Santa Fe y de la región para festejar los 50 años de la Marechal. La Sala Mayor va a volver con todo en mayo, porque también estamos aprovechando la obra de remodelación externa que está recibiendo el teatro para hacer un trabajo también de recuperación eléctrico muy importante de la Sala Mayor y de sus luminarias. Así que a partir de mayo va a volver la programación hasta fin de año, como sucede todos los años en nuestra principal sala de teatro, la más hermosa, que el jueves pasado la vimos abrir la temporada 2023 a toda orquesta y con un espectáculo maravilloso como fue La Vis Cómica. Bueno, el agradecimiento al personal del teatro que nos ha aguardado y nos está esperando, pero ¿cuánta gente trabaja en el teatro, Paulo? Casi 70 personas conforman el equipo del Teatro Municipal. Es realmente un equipo de trabajo. Muchas de las áreas tienen personal de hace muchísimos años que aman al teatro, sinceramente lo quieren, lo cuidan, lo insisten para que ayudemos a cuidarlo y a mejorarlo. Así que es un equipo, una gran familia, la del Teatro Municipal, que trabaja mucho en cada una de las áreas, porque no solamente está el personal
que uno ve cuando llega acá al Holly que te recibe, como el personal de boletería, sino también el personal administrativo, de boletería, de escenomontaje, de los maquinistas, todos los que hacen posible que acá suceda la magia de la música, del teatro y de la danza que le dan vida a este espacio durante todo el año. Muchas gracias, Pablo. A ustedes. Bueno, con Pablo nos despedimos de este hermoso lugar, el Coliseo Santafesino, como decíamos, nuestro querido Teatro Municipal Primero de Mayo, con tanta historia, tan rico desde todo punto de vista. Y les deseamos que tengan una feliz jornada, feliz noche de lunes, comienzo de semana, así que pum para arriba, arrancamos con estos móviles muy versátiles, como podrán apreciar. De todo, sí, es así. Gracias, Silvi, que tengas buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Y estamos a nada ya de lo que será la gran final de Gran Hermano y sin lugar a dudas las expectativas son muchísimas. Así se vive la previa. Y vamos a volver, si les parece, a la alfombra roja, azul, con Pilar justamente en esta previa de la final de Gran Hermano. ¿Con quiénes estás? Estoy acá con los ex Gran Hermanos, los que salieron de la casa. Mirá lo elegantes que están todos, por favor, en esta última noche, en esta previa de esta gran final. Y los tenemos acá, mirá, bailando, felices, contentos, todos unidos. Hay una buena onda. Te digo que ya están planeando cuándo se van a encontrar nuevamente. Están viendo si la semana que viene, a ver qué plan pueden hacer. Están todos juntos y muy elegantes. Mirá lo que son las chicas con brillos. Ellos con trajes, la verdad, están espectaculares preparándose para esta gran noche que también tuvo mucha emoción, ¿eh? Hace un rato alguno que otro estuvo llorisqueando un poquitito porque sienten esa cosa de que se van a extrañar, obviamente. Así que me quedo acá con ellos, mirá lo que es Dani, por favor, me muero. Me vino a honor a la princesa, Julia. Una princesa. Me quedo acá con los chicos, se viene la gran final de Gran Hermano. Gracias, Pili. Obvio, me quedo acá. Estamos todos pendientes, ¿eh? Bueno, van a desfilar por esa alfombra azul justamente en esta noche de gala. ¿Nos vamos al estudio? A ver, China, ¿pudiste ingresar? Acá estoy, Agus, querida, mirá lo que es esto, es una verdadera fiesta. En un estudio como nunca antes lo viste, la gente está desesperada, hay amigos, amigas, familiares, gente que no ve a los chicos desde hace más de 160 días. Vamos a preguntar a la gente, ¿por quién viniste? Yo vine por Nacho. Vamos, Nachito, entonces. Nacho va. ¿Qué tiene Nacho que no tengan los demás? Es bueno, lindo y es de buena familia, se ve. Buena familia. Todavía hay tiempo para votar. Nacho al 9009. ¿A quién vinieron a alentar? Hola. Hola, bien, a Nacho. A Nachito. Yo soy el tío. El tío de Nachito. La tía de Nacho. La tía de Nacho, toda la familia. ¿Están ansiosos por verlo? Sí, la verdad que sí. Se extraña mucho, Nacho. ¿Lo ven a Nachito ganador? Ojalá, pero ya ganó. Bueno, muy bien. Ahí vemos también al papá de Nacho. Hola, Rodi, ¿todo bien? Ahí está la abuela también de Nacho, toda la familia. Hola, chicas, ¿ustedes por acá quién vinieron? Creo que Nacho. Bien, Nacho. Bueno, mucha gente votando por Juli, votando por Marcos, toda la hinchada de Nacho también. Y acá nos quedamos, porque en minutos nada más llegan los analistas, Santiago del Moro y el gran ganador de Gran Hermano. Gracias, China, espectacular, ¿eh? Falta un par de minutos y sin embargo ya está completo el estudio, la familia, Team Nacho, Team Juli, Team Marcos. ¿Quién ganará esta edición? Lo sabremos en un ratito nada más, en vivo por Telefe. Vaya paradoja, entrar un 17 de octubre, Día de la Lealtad, a la casa donde la traición es parte del juego. Desde ese día, ninguno de ellos, los tres finalistas, salió y volvió a entrar como otros participantes. ¡Feliz Navidad para todos! Navidad, brindis entre ellos y un besito a las familias que lo miran por TV. Por aquel entonces, una docena de hermanitos chocaban las copas. 20 de noviembre, comienzo del Mundial Qatar 2022 y ellos ni enterados. Si bien pudieron ver los partidos de la selección, nada saben Julieta, Marcos ni Nacho de aquellos festejos, de esa caravana eterna. La 9 de julio al palo, 36 años desahogados en las calles y autopistas. Messi y compañía paseando la copa en el techo descapotable de un micro será una de esas escenas que los sorprenderán a la salida. Año nuevo también en la casa. Otra vez choque de copas, pero lejos de los suyos. Una buena del encierro.
surfearon olas de calor, sequía y apagones con aire acondicionado y pileta. Afortunados en ese sentido. Eso sí, si el alfajor que más le gustaba costaba 100 pesos, que no le sorprenda encontrarlo ahora 130. Afuera, queridos finalistas, la inflación siguió su ritmo sostenido. 30% de octubre a estos días. 6 meses de convivencia y un tiempo detenido para ellos. Después de medio año, notarán, no todo fue galas y eliminaciones. Hermanitos, a minutos de la libertad.